Correa, cerca de un cementerio en Villa María del Triunfo, una joven de 22 años ha formado un albergue de perros y gatos abandonados. En este hogar hay muchas necesidades, pero está lleno de amor y paciencia. Vamos a conocer la historia de Jazmín. Paciente y generosa como una madre, su gran amor por los perros y los gatos la ha llevado a formar un hogar donde convive con 100 mascotas a quienes llama hijos de cuatro patas. En lo alto de un cerro en Villa María del Triunfo y dentro del cementerio de este distrito hay un ángel que rescata perros y gatos y justamente ahora necesita la ayuda de todos. Vamos a conocer la historia de Jazmín al rescate. ¡Hola! ¡Jazmín! ¿Qué tal? Chiquitín. ¿Cuántos amigos de cuatro patas tienen aquí? Alrededor de 100 animalitos, entre perros y gatos. Acá, mire, justo tenemos el área de gatos que hemos adaptado pequeño, pero que, bueno, en realidad no es un espacio muy adecuado para ellos. El plan es poder hacer más adelante en un segundo piso un espacio, pues, adecuado para gatitos, donde los perritos no los molesten, porque aquí, de hecho, los estresan mucho, ¿no? Jazmín Castro Pérez empezó a rescatar animales cuando era adolescente y lo que parecía un hobby se ha convertido en un estilo de vida. Yo rescato desde que tengo 12 años. El primero es él. Sí, ahí está. Vamos a ver a Duque. Dejamos su marca. Dejando huella, Duque. Oh, ahí está tuneado. Con HD está ahí. Ahí está Duque también. Él es el primero. Él lo tengo ya 12 años conmigo. Como una buena madre, ama a todos por igual y guarda en el corazón cada una de sus historias. Aquí es una perrita con cáncer, tenía un tumor súper grande en toda la cara y vino puro huesito, completamente huesito. Y la cosa es que pues ella hizo quimioterapias y al hacer quimioterapias destruyó muchos tejidos de la carita, huesitos de la nariz, y por eso ella quedó con esta sonrisita, ¿no? Con esta trompita caída, porque no había ningún, ya buscamos entre varios veterinarios y todos y nos dijeron que no había forma de operarla. Ella se llama Charlotte. Charlotte, tú sí que tienes carácter, Charlotte. Te haces sentir así, te haces notar. ¿Cómo llegó? Cuéntanos un poquito la historia de Charlotte. Charlotte es una perrita a la que le sacaban crías. Es una perrita de criadero. De hecho, las personas que me la regalaron pues no sabían que yo tenía un albergue. Yo les hice creer que yo también tenía un criadero. Y me dijeron, oye, yo tengo una perrita que voy a descartar, ¿no te la quieres llevar? Ha salvado del abandono y el olvido a muchos perros. Su especialidad es ir al rescate de todo amigo de cuatro patas que la necesite. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy estamos yendo a hacer un rescate en San Juan del Lurigancho. Estamos de... Acabamos de llegar a... Acá está la amiga que también nos reportó el caso y ahorita lo vamos a llevar para poderlo llevar a la veterinaria. Como ven, está bastante mal. Está muy parecido al caso de Annie, de verdad. La chica me comentó que hay mucha gente por acá, como ven, hay mercado. Lo ignora y lo bota de su puesto, ¿no? Entonces ha sido muy complicado que él siga por aquí porque mucha gente a veces tiene de repente un poco de asco, de miedo, ¿no? Y eso hace que lo boten a este pequeño. Su proyecto de ayudar a animales abandonados se ha convertido en una realidad. Por ellos, Jazmín, a sus 22 años, ha sido capaz de mudarse a un alejado cementerio en Villa María del Triunfo, donde funciona su albergue. Mi familia siempre me ha ayudado, mis abuelos en especial son los que más me han apoyado. Este terreno, pues en realidad, ellos confiaron en mí a mis 19 años, porque aquí nos mudamos cuando yo tenía 19. Empezamos a construir, me avalaron para sacar un préstamo y poder empezar, ¿no?, desde cero. Yo me he mudado aquí hace algunos meses, de hecho, muchas de mis comodidades por estar pues cerca de ellos también, y que igual también pues así como es peligroso para una persona, también es peligroso para los animales, ¿no? Entonces me mudé para acá porque la idea era también poder ir avanzando con cosas de ellos. Con ayuda de donaciones y ahora de las redes sociales, ha levantado cada pared de este hogar donde reina el amor y la paciencia.
Hemos ido construyendo con actividades, con también nuestra página que tenemos de Facebook porque monetizamos, también con ayuda de personas que nos han hecho algunas donaciones de alimento, también de materiales, de cosas. Algunos están encerraditos, por ejemplo. Sí, tenemos perritos que han sido rescatados recientemente, entonces pasan por un área de cuarentena. Entonces, ya cuando están recuperados y sabemos que están completamente sanos, los pasamos recién al área común con el resto. Nosotros somos un albergue pues que tratamos de sacar en adopción uno y recién podemos hacer un rescate. No hacinamos, sabemos los límites que tenemos y la cantidad de perritos que podemos cuidar. Lejos de los más pequeños y añosos están los perritos grandes y traviesos, pero no menos queridos. La mayoría son de pelaje negro y hembritas, pues son los que menos adoptan. Han estado esperando que lleguemos. Les encanta a ellos dar bastante amor. De hecho, estos son, así como son más grandes, son más amorosos también. Además de recibir donaciones, Yasmín trabaja por las noches cantando. Dedicarse a la música le permite mantener su hogar. No tiene ninguna preocupación, pero la única que se preocupa por todo es su madre. Y la que tiene que trabajar de día y de noche, sí, ¿no? De hecho, esto es algo súper súper complicado. Yo acá estoy pues 24/7. Aparte que trabajo también en la orquesta los fines de semana, que también siempre desde que empecé con esto me ha permitido tener tiempo, ¿no? Porque mayormente los trabajos son de madrugada. En una de las paredes del albergue está la imagen de Hanna, la perrita que la motivó a empezar esta obra que cada día crece. Es tener 100 hijos de cuatro patas. Hemos pasado de todo, desde momentos buenos, momentos tristes, también momentos de renegar porque hacen unas travesuras. A veces también pues el hecho de vivir en un albergue pues es complicado porque ladran en las noches, más que estás en un cementerio, pero en la noche empiezan todos a y todo. Además de sus 100 amigos perrunos y gatunos, Yasmín nos dice que tiene un ángel que siempre la cuida. Su hermanita Victoria, quien hace un año murió y cuyos restos descansan a pocos metros del albergue. Bueno, Yasmín, muchos dirían que esto es una locura, vivir en medio de un cementerio. Sí, de hecho mucha gente me dice, Yasmín, no tienes miedo, no te ha pasado nada raro y todo eso, y bueno, también ya estar aquí. ¿Hace cuánto vives aquí? Ya estoy aquí ya varios meses. Me mudé pues después de que falleció mi hermanita, pues me mudé para acá para estar un poco más cerca también de mi familia, de mis animalitos, ¿no? Que fueron mi refugio para poder salir de la tristeza. ¿Una cisterna chocó contra tu casa? Sí, una cisterna se metió a la casa de mi mamá llevándose toda su casa. ¿Y a tu hermanita? La vida de mi hermana y bueno, también mi mamá y mi hermana quedaron golpeadas. La tristeza la han hecho enfocarse aún más en dar amor a quienes lo necesitan. Estos gatitos fueron apareciendo poco a poco. Hemos ido poniendo en adopción algunos y pues estos son los únicos que nos quedan, que también están en adopción porque en realidad ya no podemos tener más gatitos aquí por el tema de que viene el invierno y es muy frío para ellos. Tenemos aquí a Gringuito, tenemos acá a Celeste también, que está ahí con sus ojitos celestitos. Ya todos están esterilizados. Tenemos a Tao. En este hogar las necesidades son muchas y por eso necesita de la ayuda de todos para seguirlo. Agradecer a las personas que se han ido sumando también a través de Miss Marita Cabanillas, que también me ayudó un montón, también me ha ayudado con una beca para poder estudiar. Bueno, invitarlos a todos a podernos seguir en todas nuestras redes sociales como Yasmín al Rescate y también, bueno, en especial nuestro Facebook, ya que Facebook nos retribuye pues por las personas que miran nuestros videos. Todos podemos ayudar a esta noble causa a través de la página de Facebook Yasmín al Rescate, donde esta joven animalista realiza conciertos y comparte sus vivencias rescatando a sus amados amigos de cuatro patas. Bueno, una bonita historia por más personas como Yasmín. También y que igual también.